Bien, amigos, en un lugar espectacular acá al borde del Barranca, Pueblo Libertador, en un camping espectacular que la gente acá se arrima a disfrutar. Pero como hoy es domingo, la gente está votando, la gente está descansando, hay un grupo de gente que está trabajando. Sí, acá, entre el medio de los pajonales. Vení, te voy a mostrar lo que están haciendo. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, un día domingo, poniéndole el hombro al país, como se dice. Exactamente. Contame un poquito, ¿sos de dónde? ¿Vos de acá de Libertador? Sí, de acá de Libertador. Ajá. Nací, criado acá. Ajá. Y laburo en esto, en ladrillería. ¿Hace cuánto estás en esto? Yo hace 20 años. ¿20 años que estás en esto? Sí, ¿Arrancaste aprendiendo de dónde? De mis abuelos, de mis tíos. Ah, voy a venir heredando este oficio. Sí, de mi abuelo, de mis tíos y bueno, y sigo laburando yo. Ajá. ¿Siempre se va cambiando de lugar o hace rato que estás acá? No, acá arranqué yo. Ajá. Acá estoy hace, sí, 20 años. Bueno, ¿se comienza cómo, Néstor? Para que la gente que no conoce esto, ¿cómo se comienza esto? ¿Juntando el barro, haciendo el pozo? No, esto se comienza haciendo el pisadero, que cavás el pozo, después tenés que hacer el centro, después cargar el pisadero, cargar la tierra, por supuesto. Claro. Bueno, después se junta la bosta, se embosta el pisadero. Lleva una mezcla con bosta, sí, el barro. Sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, después se le echa agua, que también eso estamos peleando con el tema del agua porque está re difícil ahora. Claro. Que estamos trayendo nosotros acá de Barranca. Ajá. Y hay muchos compañeros que nos están haciendo por el tema del agua. Claro. Bueno, claro, tenés el Barranca cerca, sí, que también amenaza a veces en secarse, por ahí viene un poco de agua. Sí, sí, sí. A veces por ahí las crecientes también lo tratan mal. Claro. Tiempo creciente. ¿Tenés ayuda de alguien, Néstor? Te no. Quiero decir, ayuda de bueno, porque vos estás con, también con gente trabajando acá. Sí, sí, no, ah. El muchacho este, eso, trabajamos entre dos horas. Ajá. Que es más o menos para pilotearle porque no está nada fácil. Claro. No, ayuda no tengo de nada, sino como emprendedor, digamos. Lo que hago, vendo y sigo. Ajá. Sigo laburando. Sí. Bueno, esto, una vez que está el barro preparado, como decís vos, con la bosta, la mezcla, eso, se saca en carretilla. Tuve la oportunidad de ver una vez en otra ladrillería, y ahí se trabaja con los moldes. Sí, exactamente. Ajá. Ahí se corta con los moldes y después se deja secar, se deja bajando las pilas. Por ejemplo, este es un día ideal para secar. Exactamente, un hermoso día. Por el viento, por el sol. Sí, sí, sí. Sí. Y luego, Néstor, vos me decías, esto es el horno. ¿El horno se prepara? Sí. ¿De esta manera? De esa manera. Sí. Así está, así como está. Ajá. Se carrean todos los adobes, se arma. Y se le prende fuego ahí abajo. Acá, en estas son boquillas. Ajá. Ahí se le mete la leña y se prende fuego. Claro. ¿Qué tiempo lleva esto de fuego? Y según, a veces nos lleva 6 horas, a veces 8. Ajá. Pero 8 más o menos es lo que lleva para quemar. Sí. Y ya se va formando este color. Exactamente, ya se va haciendo ese color. Ajá. Voy a enfocar un poquito el horno, que sería esto. Para que el ladrillo sea bueno, Néstor, ¿qué es lo que no le tiene que faltar? Tiene que ser buena tierra. Ajá. Y buena liga, buena bosta. Buena bosta, sí. O sea, tiene que tener esa mezcla exacta, sí, para que no se quiebre de la nada, digamos. Exactamente, para que no se quiebre. Sí, vos sí. Lo apilás acá, ya tenés los compradores, los
que vienen y te venden directo, vos le vendés directamente a los camioneros, digamos. Sí, sí, a los camioneros, a veces nos toca llevar a algún lado, se paga un flete, se lleva, se arregla con la gente, quieren 1.000, 2.000 o así. Sí. O vienen también camioneros que te compran. 20 años me decías que estás en esto. Sí, 20. Hace que estoy. ¿Qué acá te empuja a esto, Néstor? Más allá de que, bueno, es un laburo, es un trabajo, pero no es fácil. No, no es fácil. Es un trabajo bastante pesado también, porque a veces cuando se saca de allá. Sí, no, es pesado. Eso sí, es un laburo que de donde arrancás hasta que terminás es pesado. Claro. No, no hay parte que es liviana, que digamos. Todo es trabajo pesado. Sí. Y bueno, a veces tenemos la posibilidad de poner cortadores, ponemos cortadores. ¿Cuál serían los cortadores? Los que cortan el adobe, los muchachos. Ajá. Acá, por ejemplo, ¿cuánto ya vas haciendo acá en lo que están secándose? Acá, en este hay 4.000. 4.000, sí. Ajá. Bueno, y 4.000 que después al horno lo pones ya mañana o pasado. No, no, no. Esto tiene que secarse. ¿Secarse qué tiempo? Esto lleva más o menos 10 días. Ah, bastante. Sí, los días sí están lindos. Si no, por ahí no juega el tiempo, que está nublado, no seca. Claro. Pero siempre antes de meter al horno está de este color. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Más blanco, blanquea más todavía la Tiene que blanquear más. Sí, 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 sí. Y ahí se arma. Claro, claro. Dependen mucho del clima ustedes también. Sí, eso porque a veces nos juega mal, a veces nos juega bien. Por ejemplo, hoy este día es un hermoso día para nosotros. Ajá. ¿Vos tenés tu familia conformada? ¿Vivís de esto? No, yo me separé. Estoy solo ahora. Ajá. Tengo un hijo. Él está trabajando está para el lado de Buenos Aires, laburando. Ajá. Y no, yo tengo mi casita y vivo solo. Ajá. Me quedé solo. Sí, ¿tenés contacto con tu hijo? Sí. ¿Y él qué te dice de esto? No, él sabe, siempre él me vio en esto. Me vio en esto y siempre él no nunca me dijo nada, es lo que a claro. mí me gusta. No, no, obvio eso. Sí, sí. Néstor, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves los jóvenes hoy en día? ¿Qué opinión tenés, digamos, de cómo está? Porque seguramente debe ser complicado también conseguir gente trabajando, todos se quejan. Y acá la mayoría de la juventud de Libertador se van a laburar a otro lado. Acá Libertador es chico, no hay mucha fuente de trabajo. Todavía es un pueblo. Es un pueblo. Sí, también. Sí. Que se conocen entre todos, pero. Exactamente, nos conocemos entre todos y a veces por ahí es difícil tener hacer una changa o yo también a veces hago tema albañilería. Claro. Porque yo una vez que saco todo el barro del pisadero, yo esto dejo secar y yo ya por ahí me voy haciendo otra cosa. ¿No te queda en esto? No. ¿No te queda? No, no. ¿Plan social? Nada. Nada. No, no, yo no tengo nada. Nada. No, nunca. Y nunca tuve tampoco. ¿Te criaste trabajando? Sí, exactamente. ¿Qué se siente, Néstor? Contale por ahí este video, ven gente que por ahí está en su casa, quieto, viviendo de algún plan. Contale lo que es ser digno, digamos, de vivir del trabajo. No, y es lo más lindo que hay. Yo, para mí es lo más lindo que hay porque lo que vos hacés, vos lo manejás, vos disfrutás porque sabés que vos hiciste, que vos lo lograste, que vos te levantaste a la mañana, vení, ve tu laburo y adelantás, que es claro. Todo, y es lindo. Y es lindo hacer de tu propio, de vos, hacer tu... El esfuerzo que haces. El hace. Esfuerzo. Sí. Y tener tu plata, te vas comprando tus cositas. Sí. Pero con tu sacrificio. Claro. Eso es lo que nosotros hacemos. Néstor, si tendrías vos que pedirle algo, ¿qué es lo que te hace falta, herramienta, alguna cosa? Porque hay mucha gente que recibe por las iniciativas estas de ayuda. ¿Qué es lo que más necesitaría vos? No, y a veces nosotros, por ejemplo, necesitamos a veces carretilla o mesa o nylon. Sí. El nylon se debe usar mucho. El nylon se usa mucho, sí, porque eso es lo que nosotros usamos para tapar las pilas. A veces no,
no agarra así en cancha y tenemos que claro, tirar nylon. Claro. Y se usa mucho el nylon. Y bueno, y eso, porque después el resto es herramienta. Sí. Por ahí no hace falta. Claro, claro, claro. ¿Se hace la fiesta del ladrillero? ¿Solés participar o no? Sí, participamos. Yo participé en años atrás corriendo en el Festival del Ladrillero. Ajá. Y con el tema del ladrillo, presentando el ladrillo también. Ah, o sea que se presenta el ladrillo, se ve la calidad, sí, todo eso, sí, hay jurado. Mira qué bueno. Hay jurado, todo que se hizo este año fue el Festival del Ladrillero. ¿Te sentís reconocido por el esfuerzo, por tu trabajo? Sí. Todo, cada cual se identifica con su trabajo, porque acá somos acá hay más o menos 30 ladrilleros. Sí. Se calcula que hay. Y cada cual presenta su material. Ajá. Y después, bueno, los cortadores, que eso se corre también. Claro. Que se corrió este año. Y bueno. Y todas esas cosas, es lindo. ¿Mermó un poco el tema de las ventas con estos nuevos ladrillos que vienen, los ladrillos huecos, sí, más livianos? Sí, no. Sí, por supuesto, sí, que no se compara nunca con la seguridad de esto, pero vos notás que mermó un poco. Sí, 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 sí. Muchos, bastante se mermó. Ajá. El tema de la venta de ladrillo común. Claro. Nosotros años atrás, 10 años atrás, nosotros estábamos así los a dos en pila y ya te venían y te compraban. Mirá vos. Y hoy no, hoy se cuesta, pero se vende, se hace. Siempre se vende. Sí, 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 siempre. Qué bueno, Néstor, bueno, vine hasta acá porque el profe Moreira me dio la información de que están trabajando acá. Y bueno, la verdad que te felicito. No, y le agradezco también al Moreira por... Ellos siempre están pasando por acá. Estoy en contacto con ellos, le hago trabajo también a veces. Claro. Así que... ¿Por ahí carnea algo Moreira o no? Y por ahí, viste, algo. Sí, le cuesta un poquito carnear. Mucho. Sí, sí, pero bueno, pero vamos a ver ahora que viene el cumpleaños. Ah, algo claro. Algo va a tener que tirar, sí, a la parrilla. Sí, va a tener que tirar algo a la parrilla. Sí, va a tener que ser. Hoy es día domingo. Le quería mostrarle justo... Me incentivó más de venir a filmar el día domingo, que para ustedes se ve que domingo no hay que trabajar, hay que trabajar. Sí. Y ojalá el deseo de todos es que, bueno, que sean reconocidos los trabajadores, y principalmente que por ahí está todo al revés la cosa. Sí, sí, sí. Y felicitarlo, lo veo a este señor acá. Permiso, ¿eh? Sí, dale. Sí. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo anda usted? Le voy a pasar la mano de nuevo. ¿Su nombre? Nico Acevedo. Nico Acevedo, ¿hace cuánto en esto vos? Y hace 40 años. ¿40 años 40, con el ladrillo? Hace 40. Sí. Hace muchísimo. Sí. De chico trabajé. Ajá. ¿Te gusta por lo visto? Sí, bueno, porque no tengo otro estudio, entonces seguí este camino. Sí. Contame qué sentí como trabajador de poder disfrutar, de poder vivir de tu esfuerzo. Sí, yo tengo 62 años, ya sigo trabajando igual. Ajá. Así, hasta que me jubile, si Dios quiere. Sí. Pues ya hace más tranquilo mi vida. Claro. Sí. ¿Cuánto te falta para jubilarte? 3 años me falta. Bueno, pero no vas a dejar de hacer esto. No, ya se dice, para ir pucherando hay que seguir. Sí, no, sí. Un mensaje de un trabajador, él me decía la dignidad, sí, de poder disfrutar. A veces cuesta, pero el esfuerzo de cada uno vale, ¿no? Y yo creo que la juventud que es acá, ¿no? Acá en este pueblo, muy chico, hay poco laburo. Recomiendo que se vayan por ahí. Hacer su vida. Sí. Después cuando tienen sus cositas, vienen y se compran su terreno, que arma su familia. Claro. Porque acá no hay sí, trabajo. ¿Vos tuviste la oportunidad de irte, sí, por ahí? Sí, me fui. Sí, sí. ¿Anduviste por ahí, sí, teniendo...? Sí, ya anduve, ya. Ahora ya no, poco viajando. Claro. Ya me quedé acá en Libertador, ¿no? ¿Vos naciste acá? Sí, ya acá nací. Bueno, amigo. Felicitaciones, no, ¿eh? No hay por qué. Gracias por... Gracias por venir, señor. No, por favor. Sí. Por favor. Si le veo un moreo, mucha salud. Bueno. Bueno, bueno. Gracias, amigo. Gracias a usted también. Néstor. Sí. Qué hermoso lugar acá, ¿eh? Hermoso. Acá qué lindo lugar. Hermoso lugar. Sí. Sí. Vos pensás terminar tu vida, digamos. Sos joven, pero te quiero decir, ¿qué pensás a futuro? Sí, ¿Qué deseás, digamos? No, bueno, desear de estar bien y seguir en esto,
No digo que si por ahí me sale un laburo, otro laburo lindo o claro, otra cosa, lo dejaría. Tampoco me desarmaría de mis cosas, esto, nada, sino me iría y probaría en otro lado. Si no anda, me vuelvo de vuelta a mi lugar. Sí, es un oficio. Es un oficio que ya le digo, que llevo de mi abuelo, de mis tíos. Sí, y aparte todos te conocerán por este oficio. Sí. Sí, no, acá me conocen todo. Dale, Néstor. Dale. Muchísimas gracias, no, hermano. Gracias a usted. Y felicitaciones por lo que hacen, ¿eh?